Hola entrenadores Pokémon, bienvenidos a un nuevo video. Sí, entrenadores. Bueno, el día de hoy voy a enseñarles por fin, entrenadores, cómo randomizar el juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna a la versión actual, que es la versión 1.1. Así es, entrenadores. Este video lo voy a partir en dos partes, en realidad. La primera parte, que es cómo randomizar, y la segunda parte es cómo editar las texturas. Así que primera parte es editar el juego completamente, digamos, o en cierta forma la mayoría de la parte del juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna en su versión 1.1. Bueno, los requisitos que tenemos que tener para hacer esto. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta página de acá, que el link lo voy a dejar, obviamente, como ustedes saben, en la descripción del video, ¿no? Y luego, una vez que nos bajamos, ahí está, lo vamos a descomprimir. Ahí está, le vamos a extraer, ¿no? Y listo, tenemos acá nuestra carpeta. Ahí está. Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar, vamos a ver estas cuatro carpetas seguido de estos dos archivos de blog de notas. Acá en agradecimientos estoy dejando todos los agradecimientos de todas las personas que han publicado estos archivos, ¿no? Que vamos a utilizar en el randomizado y en el cambiar las texturas. Como ya les dije antes, yo no soy el responsable o yo no soy el creador de estos archivos, ¿no? Aquí están los creadores: AC81, Eric JWG, Capotix y GDK-chan, ¿no? Los que fueron posibles que crearan los múltiples archivos que vamos a utilizar para el randomizado y para el cambiar las texturas. Ok, bueno, primero vamos a lo que dice, lo que va en el 3DS, ¿ya? Y luego nos vamos a donde dice Pokémon Sol y Pokémon Luna. Ok, aquí tenemos que seleccionar es la carpeta en donde, o sea, el juego que vamos a randomizar. En este caso yo voy a randomizar Pokémon Luna. Ahí está, ingresamos a esa carpeta y luego nos va a aparecer con dos carpetas más. Ojo, estas dos carpetas también van a aparecer los que ponen en Pokémon Sol. Ok, con líneas oscuras de contorno y sin líneas oscuras del contorno. ¿A qué se refiere con esto? En realidad, esto se refiere a que el juego, bueno, a las personas que han visto, ¿no? Ahora, con un simple código ya se puede jugar el juego, pero sin las líneas oscuras que aparecen, digamos, en el contorno del personaje o en el contorno de los Pokémon. Pero bueno, en este caso yo no lo quiero sin, yo lo quiero sin las líneas oscuras. Con las líneas oscuras, perdón, o sea, que me aparezca el contorno oscuro del entrenador o esa línea negra del entrenador, ¿no? Y no va a aparecer estos dos archivos. Ok, estos son los dos archivos que tenemos que copiarlo. Ahí está. Y lo tenemos que pegar en la raíz de nuestra tarjeta SD de la Nintendo 3DS. Ahí está. Entonces, en este caso yo ya me van a pedir reemplazarlo porque yo ya lo tengo acá, ¿no? Pero bueno, una vez que ya tenemos estos dos, ya les voy a decir para qué lo vamos a hacer, ¿no? Nos vamos con el siguiente paso en sí. Ok, aquí es en donde tenemos que bajarnos el punto CIA del Pokémon que queremos randomizar. En este caso yo tengo acá el punto CIA de Pokémon Luna, ¿no? Pero lo quieren randomizar porque este Pokémon Sol, pues obviamente van a tener que bajarse un CIA del Pokémon Sol. Y lo tienen que renombrar a un nombre pequeño, o sea, a un nombre, o sea, que sea, pues, o sea, que sea pequeño. En este caso, pues, mi archivo punto CIA antes decía, pues, Pokémon Luna, EUR, algo así. Solamente lo renombré como Moon.cia. Entonces, este Moon.cia lo vamos a cortar o lo vamos a trasladar a esta carpeta de acá, en donde dice Pack English versión 5.5, ¿no? Nos vamos acá donde dice Pack Hack y lo vamos a pegar acá. Ahí está, en donde hay estas tres herramientas, aquí lo vamos a pegar. Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, nos vamos a donde dice Setup US. No va a aparecer un mensaje de acá, pues no, que queremos instalarlo. Le vamos a dar install. Ahí está, y le vamos a dar next y le vamos a dar finish. Aquí, entrenadores, es lo más importante. Aquí muchas personas han estado diciendo que no les funciona o que no les ha funcionado lo que vamos a hacer ahorita. De verdad, no sabremos o no sé cómo se soluciona eso, pero para las personas que sí les funcione, bueno, felicitaciones. Pero para las personas que no,
tendríamos que buscar otra forma de hacerlo. Pero bueno, una vez que ya hemos abierto esto que dice Hacky Toolkit 3DS, vamos a darle con mayúscula, vamos a escribir C, o sea, CE, que dice para extraer el punto 100, ¿ok? Le damos a Enter, ahí está, y nos va a pedir que pongamos, o sea, el nombre, o sea, el nombre del archivo punto CIA, pero sin el punto CIA. En este caso, como yo le dije, que lo renombraran a un nombre más pequeño. En este caso, el mío es solamente Moon. Solamente Moon y sin el punto CIA, ¿ok? Entonces, le damos a Enter, ¿no? ¿Quieren descomprimir el código punto bin? Hay que ponerle que sí, ¿no? Hay que ponerle que sí, le ponemos Y y listo. Entonces, ahí es en donde, digamos, va a comenzar a dumpear, lo que se llama dumpear el juego, ¿ok? Esto va a demorar un poco, así que esperemos que no se demore mucho en realidad, para, digamos, para traerle después el tutorial rápido. Bueno, una vez que ya nos aparece este mensaje de acá, en realidad sí demoró sus 10 minutos, así que, bueno, nos pide una tecla para continuar. Entonces, una vez que ya está todo esto hecho, salimos del Hacking Toolkit y nos vamos a dar cuenta que ahorita hay un montón de carpetas acá y un montón de archivos. Entonces, lo único que nos interesa acá es solamente esta carpeta de acá, que es ROMFS. Porque aquí están todos los archivos que necesitamos para randomizar el Pokémon en sí. Así que ahora nos vamos a esto donde dice randomizador de Sol y Luna, ¿ok? Y abrimos esto que dice PK3DS. Y entrenadores, les presento el randomizador. Va a abrir un poquito lento. Ahí está. Y una vez que ya está abierto, pues solamente le damos a File, a Open, y seleccionamos la carpeta. Espérense, aquí lo van a ver. Aquí está. Seleccionamos Pack completo. Luego bajamos donde dice Pack English. Y aquí, entrenadores, le vamos a dar donde dice Pack Hack. Aquí nomás, seleccionamos donde dice Pack Hack. No seleccionamos nada de acá. Seleccionamos donde dice Pack Hack, ¿ok? Le damos Aceptar. Y nos va a salir un mensaje que dice que el PK3DS funciona mejor con los archivos que no han sido modificados aún. En este caso no hemos modificado nada, así que no debe servir muy bien. Ok, mientras que se cargan los archivos, no ven que ya se formó una carpeta que dice backup, ¿no? Pero eso no nos importa mucho. Esperamos un rato hasta que termine. Y listo. Como ven, ya aquí nos apareció donde dice Pokémon Moon, ya que es el, digamos, que son los archivos del Pokémon Luna. Entonces, Game Text, Story Text, son los textos del juego. Ustedes, si quieren, los pueden modificar, los pueden hacer, o sea, pueden poner cualquier cosa. Pero ojo, tienen que tener conocimientos, obviamente, ¿no? La Box 1, Box 2, la pueden cambiar también, ¿no? Esto es para la cámara, ¿no? El Tech Photo, Photoshoot, ¿no? Ustedes pueden ponerle cualquier cosa acá, obviamente, ¿no? Ok, esto es con respecto al Game Text y al Story Text, ¿no? Ustedes ya tienen que ver, digamos, qué texto es de cada uno. Lo que sí nos interesa es, más que todo, ¿qué cosas? Primero, los Wild Encounters, ¿ok? Los Wild Encounters, ustedes saben que son los encuentros, o sea, para, digamos, la parte fundamental del Random Lock, ¿no? O sea, del randomizar juego. Porque sin esto, digamos, no es nada, ¿no? Esto de que es el randomizer, en realidad. Entonces vamos a esperar un rato, porque como es un... O sea, porque como son ya muchos Pokémon, entonces tarda un poco en abrir. Ok, una vez que ya tenemos acá, entonces nos va a aparecer toda esta base de datos, que son, digamos, de los Pokémon que aparecen y cuáles son los que piden ayuda, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos las opciones para randomizar, digamos, o sea, si solamente queremos Pokémon de la primera generación, si lo queremos solamente de la segunda, de la tercera, de la cuarta, quinta, sexta, séptima, o si lo queremos de todas las generaciones al tratar de randomizar. Entonces, bueno, como es un ejemplo, en realidad vamos a ponerle randomizar todo. ¿Ok? No va a aparecer, si lo queremos randomizar, ya no hay vuelto atrás, ¿no? Entonces, esperamos hasta que termine de randomizarlo y nos damos con la sorpresa, pues, que ya cambió, ¿no? Que ya hay Pokémon, digamos,
Y han cambiado también los Pokémon para pedir ayuda. Entonces, bueno, una vez que ya hicimos todo esto, cerramos. Ah, y si ustedes se dan cuenta, vamos a ponerle en otro para que ustedes vean que también es randomizado. Ok, cerramos y aquí sí tenemos que esperar un rato también porque como hemos hecho cambios, entonces el mismo programa está guardando esos cambios en esos archivos que ya les he presentado anteriormente. Así que vamos a esperar también un rato acá. Bueno, una vez que ya terminó de randomizar los Wallet Counter, entonces vamos a randomizar las demás cosas. En este caso, como ya dije, Game Text y Story Text son cosas pues que son de la historia en sí, que ustedes también lo pueden modificar. Personal Stats no recomiendo tocarlo porque si presionan acá en este botón, pues se les puede malograr el programa, ¿no? O se les puede, digamos, cerrar el programa. Así que no les recomiendo que lo utilicen, pero bueno. Otra cosa, si es que lo utilizan y se les cierra el programa, no se preocupen, porque cada cambio que hagan a cualquier botón que le demos acá va a quedar automáticamente guardado. Así que no se preocupen si es que se les cierra el programa por error, piensen de que lo van a volver a hacer. No, el programa lo guarda, o sea, hace un guardado automático de todo. Pero bueno, vamos con Evolution. Evolution es una parte que me gusta en realidad, porque miren, vamos a poner un ejemplo. En este caso vamos a ponerle a Crabowler. A ver dónde está Crabowler. Ahí está Crabowler. Entonces Crabowler, vamos a ver, ahí está. Entonces Crabowler tenemos que evoluciona a Crabominable, ¿no? Bueno, por Level Up Summit. No me acuerdo cómo es especialmente, pero vamos a randomizar este Pokémon y vamos a ponerle que usando un ítem, por ejemplo, Used Item, ¿no? Aquí me va a aparecer esto. Lo vamos a evolucionar en un Celestela, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿no? No, lo vamos a evolucionar en un Celestela, ¿no? Y utilizando una poción. ¿Dónde está? Aquí está. Utilizando una poción. Ahora, si nosotros utilizamos una poción, entonces este Pokémon va a evolucionar a un Celestela. Y le damos acá que poner menos uno porque, estando en... el menos uno significa que estando en cualquier nivel, o sea, utilizando una poción puede evolucionar a un Celestela, ¿no? O si quieren randomizarlo todo, pues por completo, pues solamente le dan randomize all. En este caso solamente quiero hacer este tipo de cambio para que ustedes vean que es que sirve en realidad esto. Y le damos a X. Automáticamente se guarda, no se preocupen. Ok, nos vamos a Level Up Moves. Aquí como ustedes pueden ver, o sea, son los ataques que aprende, digamos, por nivel los Pokémon. En este caso vamos a darle acá randomize. Ahí está, creo que se va a parar en un momento, ahí está. Se va a parar, pero no se preocupen porque a la final ya va a terminar todo el randomizado. Pero vamos a hacer un ejemplo especial. Vamos a poner acá al ítem, ¿no? Vamos a poner acá al ítem. Ahí está, el ítem. Y que, por ejemplo, que en nivel 11, en vez de aprender Gale Green, aprenda Precipice Blaze, ¿no? Ahí está, Precipice Blaze. Ahí está, y una vez que ya tengamos acá, o sea, nuestro ataque predefinido, le damos acá, le damos clic acá en donde está ese pequeño lápiz. Ahí está, y le damos otra vez clic, ¿no? Perdón, y le damos enter, perdón, ahora. Ahí está, entonces ya está guardado para que cuando él suba al level 11 ya aprenda Precipice Blade. Pero aparte también ya hemos randomizado eso. Wallet Encounter que ya le he explicado. Las mega evoluciones, para las mega evoluciones sí recomiendo, bueno, de verdad no sé mucho sobre esto, de verdad, pero ustedes pueden cambiar esta mega evolución. Más adelante intentaré hacer en otro tutorial cómo poder hacer esto, ¿no? Pero por ahora no sé hacerlo. Ok, Ekmus. Ustedes saben que los Ekmus solamente son para los Pokémon iniciales. Por ejemplo, Abra, que aprende pues esto como Ekmus, ¿no? Pero si queremos randomizarlo todo, pues solamente vamos a acá donde dice randomize. Y listo, ¿no? Se va a randomizar todo. Otra vez, ahí está, entonces nos va a aparecer que otra vez todo está randomizado. Ok, para entrenador, recuerden que son las características de los diferentes entrenadores que nos vamos a encontrar con relación al juego. En este caso, si nosotros queremos randomizar todo, pues obviamente le damos acá a randomize all, ¿no? Pero si queremos algo más, digamos, algo más específico, a ver, como por ejemplo, ejemplo, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, tenemos inicialmente que Hao tiene un Poplio, ¿no? Un Poplio, bueno, por ejemplo, ¿no? Un Litten y un Pichu, ¿no? Ejemplo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros le damos a... perdón, si ponemos a mínimo Pokémon 6 y máximo Pokémon 6, ¿no? ¿Qué más? Acá, ¿qué era por acá? Move, no.
Claro, move, randomizar todo, ¿no? Y por acá, y 100% de shiny, por ejemplo, ¿no? Y 100%, no, y por, sí, 100% de shiny. Y le damos a randomize all. Entonces, una vez que ya está randomizado, nos vamos de nuevo a donde tenemos el ejemplo de Hao, ¿no? Y vemos que todo su Pokémon que va a tener Hao a continuación, todos van a ser shiny. No, bueno, casi todos. Y todos, bueno, iba a tener un total de 6 Pokémon. Igual como los que, bueno, de otros entrenadores, ¿no? En este caso, como para no hacerlo, digamos, más, un poquito más ponerlo, vamos a ponerle 40. Vamos a ponerle 40 y creo que ya, ¿no? Y listo. Entonces, ahí está el esto de entrenador. Los ítems stats es más que todo los ítems de que van a estar en la tienda. En realidad tampoco no sé mucho de esto, ¿no? Porque ni siquiera sé cómo hacerlo en realidad. Pero ahí está también para los que quieran probar. Move stats son, bueno, son todos los movimientos, ¿no? De qué tipo son y todo eso. Entonces, ustedes pueden randomizarlo según el tipo y según la categoría, ¿no? Ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, este ataque que es de tipo eléctrico puede ser de tipo normal, puede ser de tipo fantasma, etcétera, ¿no? Ustedes pueden cambiarlo, ¿no? En este caso lo voy a randomizar para que ustedes vean, ¿no? A ver. Si le sale eso, no se preocupen y solamente denle continuar, ¿no? Entonces, listo. Entonces, una vez que ya tenemos todo eso, solamente nos vamos a la última, que es Static Encounters, ¿no? Aquí es en donde nos piden randomizar todo. Bueno, en realidad yo le pongo acá randomizar todo. Y esta es la otra parte que también que les quería mostrar. Randomize Starters. Randomize Starters es para randomizar los starters, como tu mismo nombre lo indica, ¿no? O sea, en el juego no va a aparecer Litten, Popplio y Rowlet. Pero en realidad, cuando nos aparece las estadísticas del Pokémon, no va a aparecer, digamos, que se ha randomizado el Pokémon. Así que le pones acá Randomize Starters y le ponemos Save. En este caso nos va a decir que los starters han sido cambiados, ¿no? Y también va a cambiar desde los textos y le damos que sí, ¿no? Ok, Myson, como le dije antes, no sé mucho de esto porque, bueno, si le pones sí, vamos a editar lo que es el Battle Royale. Y lo que le damos no, vamos a editar lo que es el Battle Tree. Pero en realidad, si le ponemos no, no sé en realidad cómo poder randomizarlo acá. Así que por eso yo esta pestaña no sé muy bien. Pero bueno, una vez que hayamos terminado de randomizar lo que queremos randomizar exactamente, solamente le damos a X. Así es, entrenadores. No vamos a construir nada, no vamos a descomprimir nada, nada. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos randomizado todo, entonces regresamos otra vez a donde estamos, a nuestra carpeta inicial de pack completo de randomizador. ¿Ya? Y luego abrimos estos archivos, donde dice archivos GARC, ¿no? Ahí está. Entonces, nos va a aparecer en este bloque de notas los diferentes tipos de archivos en donde hemos hecho el randomize. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, teniendo este archivo block de notas, nos vamos a ir a donde dice pack hack, ¿no? Luego nos vamos a la carpeta A, ¿no? Y aquí nos va a aparecer una serie de números. Entonces, lo que tenemos que tener o hacer específicamente luego de esto, vamos a desplegar en esta partecita de acá, recomiendo que lo desplieguen en esta partecita de acá, el contenido de la tarjeta SD, ¿no? Bueno, a mí me aparecen estas carpetas, pero nos vamos a fijar en la carpeta Salty SD, que lo habíamos pasado pues anteriormente. Desplegamos esta carpeta y nos va a aparecer la carpeta Sun Moon, ¿no? Y luego desplegamos otra vez esta carpeta y nos va a aparecer la carpeta A. Desplegamos esta carpeta y nos va a aparecer estas dos carpetas de acá. Ok, entrenadores, aquí viene la parte un poquito tediosa, un poquito difícil de entender. Pero si es que ustedes no entienden, pues pueden regresar hasta este punto. ¿Qué tenemos que hacer acá? Como ustedes se han dado cuenta, como ustedes se dieron cuenta, cada archivo, o bueno, ustedes tienen acá diferentes connotaciones o diferentes rutas de archivo. Lo que tenemos que hacer ahorita es pasar los archivos que hemos editado en el PK3DS a sus respectivos archivos de la tarjeta SD. ¿A qué me refiero? Como ustedes pueden ver acá, bueno, en esta parte de acá dice Move, X, Move, Level Up, Evolution, Mega Evolution, Personal e Item. Te va a aparecer la carpeta A, o bueno, te va a aparecer la ruta A, carpeta 0 y carpeta 1. Lo que tenemos que hacer ahorita es irnos a esta sección de acá, o sea, la carpeta A, a la carpeta 0 y a la carpeta 1, y seleccionar el archivo 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9, ¿no? Y luego pues ponerlas pues a la respectiva carpeta, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, vamos a hacerlo, ¿ya?
En este caso tenemos que irnos a la carpeta A, carpeta 0 y carpeta 1. Entonces ya estamos en la carpeta A, que nos aparecen estos archivos de acá. Nos vamos a la carpeta 0, ¿no? Y nos vamos pues a la carpeta 1. A la carpeta 1. Entonces, luego en la carpeta 1 seleccionamos el archivo 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9. Y estas dos carpetas de acá, desplegamos la carpeta 0 acá, lo ponemos en la carpeta 1 de la tarjeta SD. Así es, por eso le dije que tuvieran esto desplegados. Ok, ya tenemos la primera parte. Luego nos vamos acá en donde dice carpeta 0, carpeta 3. Le damos atrás, nos vamos a la carpeta 3, acá, y solamente en esa carpeta buscamos el archivo 2. El archivo 2 y lo pegamos pues en la carpeta 3 de nuestra tarjeta SD, acá. ¿Ok? Una vez que hemos terminado, nos vamos a la carpeta 4. A la carpeta 4 y buscamos el archivo correspondiente, que en este caso es el archivo 2 también. El archivo 2 lo seleccionamos y lo pasamos a la carpeta 4. ¿Ok? ¿Listo? Una vez ya hemos hecho eso, nos vamos a la carpeta 7. Ahí está. Y buscamos el archivo 7. Y este archivo lo pegamos en la carpeta 7 de la, o sea, de la tarjeta SD, pues, en donde ustedes están viendo ahorita. Luego nos vamos a la carpeta 8. Y buscamos el archivo 3, como indica acá el bloc de notas. El archivo 3, ¿no? Y lo pegamos pues en la carpeta 8. Aquí está. Y listo. Va a demorar un poco porque aquí es en donde están los wild encounters, en realidad. Ok. Y listo. Y luego nos vamos a la carpeta 9. No, nos vamos a la carpeta 9. Y seleccionamos los archivos 1 y 4. Seleccionamos los archivos 1 y 4. Ok. Y los pasamos pues a la carpeta 9 de la tarjeta SD, a la ruta que les estoy mencionando. Aquí sí se va a demorar un rato porque el archivo 4, recuerden que contiene las texturas de los Pokémon. Que ese archivo va a ser el artista principal, ¿no? O el personaje principal de la parte 2 de cómo editar las texturas Pokémon. Bueno, una vez que ya está listo, ¿no? Entonces, ahora sí nos vamos a la siguiente carpeta, que es la carpeta A1. Eso quiere decir que tenemos que darle atrás y otra vez atrás hasta que nos quedemos en la carpeta A. Nos vamos a la carpeta 1 y ahora sí buscamos la carpeta que tenemos que encontrar. En este caso vamos a la carpeta 0. Ahí está. Y seleccionamos los archivos 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Y estos archivos ya no los ponemos en la carpeta 0. Ahora sí, plegamos la carpeta 0 y desplegamos lo que es la carpeta 1, ¿no? Y estos archivos, pues, obviamente los ponemos en la carpeta 0. Ahí está. De la carpeta 1, recuerden. ¿Ya? Y una vez que ya está hecho eso, le damos atrás y nos vamos a la carpeta 5. Y solamente arrastramos el archivo 5 a la carpeta 5. Ok. Listo. Una vez que ya hemos hecho eso, le damos atrás, atrás y atrás. Y ahora sí, vamos a trasladar esta carpeta que se llama Data. Y la vamos a pegar en donde, o la vamos a trasladar a donde dice Sun Moon. Ahí la vamos a soltar. La carpeta Data contiene los archivos de sonido del juego. Así que si ustedes también quieren cambiar la música o cambiar el sonido, yo lo voy a explicar en otro tutorial, ¿ya? Así que no se preocupen. Pero también es obligatorio traspasar la carpeta Data a la carpeta Sumo. Esperamos hasta que termine. Y listo. Como último paso, lo que tenemos que hacer es sacar o ya haber sacado nuestro save. Así es, entrenadores. Los que tienen JK Save Manager, bueno, se van a la carpeta JKSB, pues, a la sección Save. El Pokémon que ustedes quieren randomizar, ¿no? O sea, en este caso yo quiero randomizar Pokémon Moon.
Y bueno, y sacamos el save que nosotros habíamos extraído con anterioridad, ¿no? El save de nuestro juego. En este caso yo el save lo tengo en la carpeta mods. Tenemos que copiar este archivo, ¿ya? Y tenemos que soltarlo acá, ¿no? O tenemos que soltar este archivo en la carpeta Summon de la carpeta Salty SD, ¿ya? En donde está el A y la carpeta Data, ahí lo tenemos que soltar. Entonces debería aparecer A, Data y Main. Entonces lo único que tenemos que hacer ahorita es sacar nuestra tarjeta SD, ¿ok? E irnos a la Nintendo 3DS para seguir con el tutorial. Bueno, una vez que ya estamos acá en la Nintendo 3DS, que ya hemos insertado nuestra tarjeta SD, lo que tenemos que hacer es mantener presionado el botón Select y prender la consola. Esto nos va a llevar al menú de la configuración de Luma. Ahí está. No, recuerden que tienen que tener el Luma actualizado. Si es que no lo tienen, abajo voy a dejar, digamos, el link para que ustedes bajen la última versión hasta el día de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener activado estas tres opciones: Enable Game Patching, que es lo primordial para randomizar el juego o para tener randomizado el juego. Y bueno, y estos dos que si ustedes lo quieren activar, bueno, y Autoboot, si os, bueno, también que lo quieren activar. Pero lo más importante es Enable Game Patching, ¿no? Que es lo primordial. Entonces le damos Start para irnos de frente pues a la Nintendo 3DS. Bueno, ya estamos acá en el juego, ¿no? Y como ustedes pueden ver, pues vamos a encontrarnos con un Pokémon. Y como vemos, pues nos sale un Pichu. En esta ruta pues es muy difícil de que nos salga un Pichu, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, vamos a hacer otra demostración, ¿no? Para que ustedes puedan ver, ¿no? Que el randomize en realidad se funciona, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacer otro encounter. Y vemos pues que es un Drifloon. Entonces, ¿cuándo nos ha aparecido un Drifloon, digamos, en esta ruta? Eso quiere decir que el randomize en realidad funciona, ¿ya ve? No, ahora vamos con otro tema, otro punto más importante. Vamos a ver. Vamos acá. Vamos a seleccionar, digamos, el Crabowler. El Crabowler, vamos a ver, ¿dónde está el Crabowler? Creo que ya lo boté, no creo. Aquí está el Crabowler, ahí está. Le vamos a mover, vamos a dejarlo acá. Listo. Y le vamos a dar la poción para que vean que sí evoluciona, digamos, a Celestela. A ver, poción, usar. Y le vamos a dar a Crabowler. Ahí está. Y como ven, entrenadores, pues vamos a ver que nuestro Crabowler pues está evolucionando a un Celestela. Ahí está. Y listo, como ven, pues ha evolucionado a un Celestela. Qué bueno en realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden hacer ahorita con el randomizer, ¿no? Y bueno, y ustedes pueden ver en este ejemplo de acá que lo que he hecho ha sido pues con el starter, ¿no? Con el starter, como pueden ver. Ahí está. Entonces eso quiere decir que el randomizador en realidad funciona. Vamos a ver los Pokémon. Creo que también edité los tipos. Vamos a poner datos. Creo que sí, le he puesto. No. Los tipos no, parece que no. No. Parece que los tipos no lo he... no le he cambiado en sí. Pero bueno, pero como ustedes pueden ver, pues ahí está, digamos, la forma como ustedes pueden randomizar. Así que bueno, eso es todo lo que tengo que mostrarles en este tutorial. Y ya saben que la segunda parte es cómo cambiar las texturas Pokémon.